Oh. Lamparita. Ahí, por aquí vuelves a bajar. No, no, no quería hacer esto. Ya, cagada. Vamos a ver si hay algún secretillo. No parece. O no hay nada. Cráneo de Lawrence. Llámame loco, pero... pero me lo lía, tío. Vale, ¿y cómo voy yo ahora para arriba? La espada de la iglesia que fue nombrada Ludwig porque le era muy fiel a la iglesia, pero su sed de sangre pues le pudo. Ese ascensor tiene dos sitios secretos. Úsalo para desbloquear uno de los bosses secretos. Ah, me tendría que haber ido para abajo. Vale, ese es el secreto número uno. Y si nos vamos con él, veremos el segundo, ¿no? Para voces secretos. Cañón de la iglesia. ¿Y qué pasa si dejo que se vaya otra vez? Ya nada, ya muerte. ¿A qué te refieres con lo del jefe? Yo me voy a sobar. Si sigues en directo cuando me levanto, entonces me unirá a tu directo de nuevo. Buenas noches, que vaya me loco, que descanses. Sueña con... aquí con el Ludwig. Y si mañana por la mañana estoy... ya sabes que eres más que bienvenido. Nosotros seguiremos aquí. No sé hasta dónde llegaremos, pero... seguiremos. Cráneo de Lawrence, primer vicario de la Iglesia de la Sanación. En realidad se convirtió en la primera bestia clérigo, y su cráneo humano solo existe en el interior de la pesadilla. El cráneo es un símbolo del pasado de Lawrence, y de lo que no consiguió proteger. Está destinado a buscar su cráneo, pero, aunque lo encontrase, nunca conseguiría devolverle sus recuerdos. ¿Qué tengo que llevar esto? ¿Dónde la catedral esa? Ese es Lawrence. Muy bien, deja. Adiós, vamos a usar una piedra de estas. A ver si subimos un nivel. German Tesla. Muy bien, ah, justo no da, por un poquito. Adiós, querido cazador.
Encuentra tu valía en el mundo. Vamos a usarlas todas, creo yo. Menos las más pequeñajas. ¿No puedes usarlas todas de golpe? Tiene que haber un botón. A ver si por lo menos subimos un par de niveles, tío, que estamos continuamente comprando ecos. Equipar, quitar, alternar. Nada, hay que usarlas así. No lo hagas aún. ¿A qué te refieres? ¿A utilizar las piedras estas o a...? ¿O a ir a por el jefe? German, muy bien, deja. Adiós, querido Cazencuen. Vale, no lo hacemos aún. Lo de las piedras sí, porque bueno, dos niveles son dos niveles. Aún no tienes aún el nivel. Pabellón de investigación. Vale. Entonces, recordando tus mensajes, me has dicho que el siguiente jefe es sencillito. Pero el siguiente jefe no te referías a Lawrence, porque todavía no tenemos el nivel. O sea que aquí ya tenemos localizados tres bosses. El siguiente que es sencillo. Y Lawrence. Demasiadas puertas veo yo aquí, ¿eh? Puerta, escalera, la zona del centro. No se abre de este lado. ¿Lo del suelo era un mensaje? Laboratorio primera planta. Esto es veneno, ¿no? O algo raro. Sí. ¿Dará tiempo? Alguien ha visto. Lawrence, hazlo después del último boss del DLC. Vale. Del último boss. Y bloqueado también, vale, entiendo que todo esto son atajos. ¿Qué coño son estas cosas, tío? Bolsas de... ¡600! ¿Son todos inofensivos? Porque si es así, dan experiencia. Está lleno estos tipos, tío. Mil cada... Hostias, qué puto susto, tío. ¿Te digo los nombres de los bosses? No. Bueno, dime el siguiente. Bueno, a no ser que sea un spoiler del nombre. Es este sitio. Sala de paciente segunda planta. Mátame. Por favor. Mátame. Claro. Libérame de este lugar. Que alguien me ayude. Hablar, dice.
Lady Mar... Lady María. Ese es el siguiente jefe. Va, me voy a perder por aquí, pero puf. Estoy muerto, tío. El loco del... ¿Qué coño lleva en la mano? El siguiente son los fracasos. ¿Qué son estos bichos? Rollo experimentos fracasados. Tengo que usar aquí la pistola. Arma en peligro. El karma. ¿Qué pasa si se rompe el arma? Vale, ya no están los de las camas. ¿Va a tener ahora este cabrón nuestros ecos? Los tiene él, tío. Míralo. ¿O no? ¿Dónde están nuestras cosas, tío? Te toca ir al sueño y arreglarla. Vas perdiendo daño. Mierda. ¿Dónde están nuestros 20,000 de ecos? He ahí la pregunta. Una cosa, nunca nos había pasado que se nos había gastado el arma hasta ahora. No sé por qué pasa hasta ahora de repente. Quiero recuperar los ecos antes de irme, tío. ¿Pero dónde están? Sí, yo miro bien. ¿O estoy ciego o...? Wow. Aquí palmamos. Yo no los veo. ¿Los habrá pillado algún bicho por otro lado? ¿A través de una pared o algo? Vale, esto será un atajo, ¿no? Sí. Mira quién los tiene. ¿O no?
antídoto. ¿Estoy ciego? Loco, te prometo que no los veo, tío. O los llevo encima ya. No puede ser. Aquí no están, ¿eh? Esto es un bug o algo raro. 100%. Estaban en la puerta nada más entrar, pero ya no están. ¿Se desvanecen, tío? No puede ser, loco. Y no los he pillado. Oh, no me jodas. Tendrá que ser algún bug o algo, ¿no? ¿Es un atajo? No sé, esta zona parece bastante sencillita, salvo el puto loco del palo. ¿Soy yo o eso es un secreto? Salte y vuelve a entrar. Vale, ahora lo hacemos un segundo. No tengo ni idea de dónde estoy, tío. Esto es un laberinto. No. Ahora. No, cagada mía.
Es como huye. Bueno, aquí perro. Sedantes más resto de sangre. Plug, 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 plug. Lady María, soy un... Lady María. Fluido cerebral. No quería hacerle daño, ¿eh? Más capo. Vale, y ahora nosotros para continuar, ¿vale? Píldoras, ahí se puede bajar. Mira, esta es la puerta del atajo, ¿puede ser? Otro cazador, tío. Esos son los únicos que tiene que matar, los demás no. Coño, tío. Te matan hasta las putas estanterías, tío. Vale, de vuelta al centro. Vamos a hacer una cosa. No la liaremos, ¿no, parda? Vamos, sí, vamos a salir al menú principal y vamos a entrar a ver qué pasa. Son 20.000 de ecos, tío. Trampas. O sea, que los enemigos vuelven a estar. La mitad de ellos, por lo que veo, porque algunos no, otros sí. ¿Cuál es el intríngulis? Ah, mira, hay una zona por la que no hemos ido. Eso sí, el arma todavía no la hemos reparado. O sea, me habías dicho que estaba aquí. No, es que me he quedado loco con el tema ecos, tío. ¿Estaban aquí los ecos? ¿Estás seguro que estaban aquí? O sea, yo sí, yo sé que he muerto aquí. Pero ya es que me he quedado loco, tío. ¿Será que los tiene alguien o...? No lo sé. ¿Son grandes estos? Creo que la ha cagado. Buah, la ha cagado muchísimo. ¿Por cuál jefe vas? Pues no tengo ni idea. O sea, voy por el segundo, creo. Que te comente este hombre que sabe más sobre el tema. Y gracias por ese follow, J.R.C. Cox. No sé si se pronuncia así, pero ya es que a estas horas, tío, después de 8 horas de directo, da gracias que sé cómo me llamo.
Ah, por Dios, tío. Oh, los fracasos renacidos. ¿Y le puedo ayudar? Sí, alguna historia que mientras no sea spoiler, te pongo un poquito en situación. Estos días nos pasamos el juego completo, juego que jugué en su momento, y la idea es ahora, pues, pasarnos el DLC y después meternos a los cálices. El juego lo jugamos por primera vez en 2015, desde entonces no lo volvemos a jugar. O sea, que tampoco soy experto ni nada por el estilo. O sea, ayudar en consejo, sí. Si te refieres a meterte en partida, me gustaría pasármelo solo. Ya de por sí es triste como jugamos a veces como para que entre alguien a ayudarnos. Ya sería rollo novato nivel máximo. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Por la cara? Un espermatozoide, tío. ¿Como un gusanito? No sé dónde están esos ecos. Tenemos 50 acá. Yo qué sé, vamos a volver, tío. Los llevo a alguien. Ah, toca volver. Los fracasos, estos me imagino estos bichos, pero el jefe, ¿no? O algo así. O que son varios. Vamos a subir ya un poquito de vida y un poquito de aguante. Hace bastante que no subimos. Hasta la vista. Reparar. Qué cabrón el otro. No digas los bosses del DLC, quiero que coma polvo. Ya hemos pillado unas cuantas veces con el primero. El nombre sí, pero no lo que hace. Más o menos. Aunque bueno, el tema del nombre también a veces puede ayudar un poquito. O sea, bueno, ayudará a pasártelo. No me refiero a eso, me refiero a que el nombre a veces puede dar pistas sobre el siguiente jefe. O sea, de momento tenemos localizado a que Lawrence, o Ludwig, o como cojones se llama, es el siguiente, pero es secreto, porque hemos obtenido la cabeza esta. El siguiente es los fracasos estos. Y luego estos cabrones se refieren a una tal no sé qué María, pues será el siguiente. Hostia, las hostias que sueltan. ¿Qué se supone que es esto? ¿Personas con cabeza de basura? ¿Me recuerdan al bichito este del Dark Souls 2 que son como bolsas de basura, literalmente? Nada, creo yo que vamos a dar por perdidos los ecos estos, ¿eh? No existen. No ayudan. Ayudan mentalmente. Es que tú no sabes cómo va el rollo. Me reconforta, me tranquiliza saber quién es el siguiente jefe. Probabilidad de supervivencia, 0. Ahora te das cuenta. Cuidado que aquí el combate esté en la escalera, te puedes ir al pozo, ¿eh? O por lo menos ya hemos recuperado esos 20.000 que habíamos perdido. Oye, aquí se te cae todo encima, tío. El puto pozo. Experimentaron con ellos. Por eso están así. Y conmigo de pequeño también experimentaron, yo me veo normal, ¿no? Oh, Lady María, sálvame.
por favor. ¿Salvaciones? Toma salvaciones. Hablar. Oh, Lady, sálvame. Ah, pero estos están... No puedes hablar con ellos. Pensaba que eran rollo personajes, digo... No me los cargo porque me dan pena. A mamarla. ¿Viejo chucho? Viejo chucho. Hostia. Ascensor por aquí. Luego tenemos la parte de arriba. Ah, por lo menos, mira, aquí puedes farmear cositas, tío, también. Secretillo. Hay dos que sí son personajes. Y aquí uno de ellos. Espera, voy a abrir aquí. Uno de ellos ya murió. Hostia, pues muy bien no lo hicimos entonces. ¿Eres tú, Lady María? ¿Y tu puta madre? Eres otra persona. ¿Cómo lo sabes? ¿Podrías hacer algo por mí, por favor? Necesito fluido cerebral. Turbio y pastoso. Toma. Oh, gracias. Eres sumamente amable. Ya, qué puta asca, tío. Oh, qué maravilla. Oh, vaya. Oigo el sonido pegajoso. ¿Tú también lo oyes? Ese sonido es un poco sospechoso, ¿eh? Ya sé. ¿Quieres mi sangre como agradecimiento? Te diré que yo antes era santa de la sangre. Eso dicen todas. Y luego te has cepillado medio pueblo. Eso me hace feliz. Pero no puedo moverme. Mira ahí, en mi brazo derecho. Lamento molestarte. Pero no te importa, ¿verdad? Sangre de Adeline. Bueno, Adeline, cuéntame, ¿qué tal tu vida? ¿Te pegaban de pequeño o algo? ¿Se te pegaban de pequeño o algo? Vámonos de aquí, anda. No sé para qué vale esa sangre, pero... Vámonos. A veces se sienta solo el personaje, hago yo los gestos con el mando, pero... ¿La clavamos de una forma? Momentos épicos, tío. ¿Por dónde continuamos? Ahí hay un ítem que me... Un poquito raro. ¿Cómo llegamos ahí, tío? Aquí hay gato muerto. Cuidado con las putas estanterías, tío, que nos las comemos todas. Es como la de Josefka. Es una puta mierda, vamos. Tío, si te diese alguna habilidad especial, como que regenera o yo qué sé, pero al fin y al cabo es un vial, más o menos. O sea, tampoco es que sea algo del otro mundo. Vamos a por esos fracasos. ¿Qué dicen los fracasos? Y ahí damos la vuelta. Te puedes salvar en un apuro. No te voy a decir que no. Un viaje. A ver si la silla tiene propulsor, hijo de puta. A ver si la silla es un jetpack. Como a ti con la araña grande. Aún me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de eso? Parece que fue ayer, tío.
¿Cómo sé yo qué estantería se me va a caer en la cabeza? Opa, hay una puerta por ahí. Vale, ya sé por qué. Va ahí como un baldosín que sobresale. Elixir azul. Hostia, estas son las bolsas esas que me refería del Dark Souls 2. Elixir. Cabeza dilatada. ¿De qué tipo de cabeza estamos hablando? Te meten frenesí estos bichos. 30k tenemos. No puta madre. Hay unas placas en el suelo un poco sospechosas. Ya, ya, las he visto, pero las he visto tarde. Después de habernos comido unas cuantas. ¿Tú no sabes eso de que el hombre tropieza 3 veces hasta que encuentra... ¿En qué está fallando? Pues yo tropiezo unas cuantas veces más. Me está gustando bastante el DLC, tío. Empezó un poquito flojo a mi parecer en cuanto a la repetición de zonas, pero... Va mejorando, ¿no? A ver, al fin y al cabo sigue siendo temática de Bloodborne. No esperaba yo aquí un campo de... farlopa, ¿sabes? Campo de rosas. No, tú no, tío. Este viene a joder la marrana, ¿eh? Vale. Ahora, otro más. Puto suelo. Ponte la cabeza. Aquí es una... A poner esto en la cabeza, tío. Vamos a ver quién lo ha llevado antes. Ah, ya hemos llegado arriba. Pero hay por ahí cositas. Como que hay plantas que no hemos visto todavía. Algo se me escapa. De rosas no, pero de girasoles sí hay. Justo lo que se me da mal. Nos va a caer algo en la cabeza y nos va a tirar para el suelo. Si no, al tiempo. Tu puta madre. Miyazaki. A ti de pequeño te pegaban, ¿no? Vamos, vamos. Oh, hostia, ha desafiado las leyes de la gravedad, tío. No sé qué coño ha pasado ahí. Aguantas a tu puta madre, ¿sabes? ¿Qué haces tú? No los he visto. Bloque de piedra de sangre. Escucha atentamente, y tú también oirás los sonidos del agua. El tercer voz es en el agua. Macho, yo aparte de mis tripas no escucho una mierda. Ya sé que no debería de matarlos, pero... Que espabilen, tío. Vale, pues tenemos aquí la palanca del mecanismo central, entiendo. La cuestión es...
¿Tiene varias posiciones o es una vuelta completa y ya está? Porque si tiene varias posiciones, no sé dónde deberíamos dejarla. ¿Qué está pasando? Se lo puedes matar. Vale, vuelta atrás, me temo que ya no hay. Vale, tenemos por un lado una bolsita de mierda y por el otro un pájaro de mierda también. No me hagas el lío, por favor. Chof, chof. Fluido, vale. Luego le podemos dar más mandanga a la de abajo. Oh, mira, una escalera, tío. Por aquí podemos bajar. Ahora bajamos. Segundo. ¿Dónde están aquí los fracasos estos, eh? Mucho jefe, mucha mierda, pero... poquito, ¿eh? Vale, volver a activar en principio no nos deja. Tío, no sé de dónde pillamos experiencia. Alguien que está haciendo de las suyas por ahí. Vale, vamos a bajar. Y podemos hacer otra bajadura por ahí. ¿Pero por qué iba a tirarme yo por ahí? ¡Oh! ¡Cofrecillo! De pájaro se mató. Gema sangrienta húmeda de buen ataque. Pues si es buen ataque, por algo será. O sea, no sé muy bien qué hemos hecho. Hemos bajado la plataforma esta, pero ¿por qué? Se ha modificado la estructura del centro. Entiendo que han dado vueltas las escaleras, pero para acceder a los diferentes sitios. Es lo único que se me viene a la cabeza. Pero no entiendo, o sea, no tengo claro a dónde tenemos que ir. Ah, coño. Es ahí, ¿no? Y ahí estará también el jefe. Vale, pues en principio por la gran mayoría de estos sitios hemos estado. Aunque hay abajo del todo unas puertas un tanto suspicios. Que no sé yo muy bien cómo llegar a ellas. 8 horas de directo seguidas. Es, desde lejos, mi récord en bastante tiempo. Sí, es por ahí. Vale, vale, vale. Vale. La pregunta es, ¿todo lo que es esta zona está bien investigada? Plug, plug. Hombre, ¿qué pasa, Noah? Amiguete. Lady Mario. Vale, yo entiendo que si me dejo caer ahí abajo... ¿Me dejo caer? ¿Me dejo caer? No. No. ¿Estamos locos? Todavía no. Vale, pequeñas cosas. Anda, anda, anda. Vale, 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 vale. Tenía yo ahí la dudilla de... ¿Escudo del lago? ¿Qué me has puesto un escudo? El de madera, hostia, pero este...
para cómo va esto. Se te nota la voz reventada un poco. Sí, sí. Ah, hombre, llevamos aquí 8 horas. Está un poquito ya... Ah. Intento hidratarme, pero aún así... Ya no es lo mismo. Pero bueno. Aquí se aguanta, ¿eh? Me cago en todo. Oye, este escudo tiene que ser la puta polla, tío. ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va el finde? Uy. Puto escudo no vale para nada, tío. Lo usas y te dejo de seguir, pues creo que un poco tarde, amigo mío. Llave de la... ¡No! ¡No! ¡Mis ecos! ¡Hijo de puta! Te lo dije. Lo tenía él, tío. Recuperando lo que nos pertenece. Cago en todo. Who is your daddy? Vale. Cambiamos. No, quería sacar la... La antorcha, pero no. ¿Qué, Noah? ¿Tienes ganas de que salga el Resident Evil 4? Tenemos una llave. ¿Una llave de qué? No me acuerdo. En la celda subterránea se encierra a cazadores para que las cosas que es mejor que no sean vistas y los conocimientos que es mejor que no se conozcan se descompongan discretamente en la oscuridad durmiente. Esto no será donde el cabeza... Cabeza Arce, ¿no? Arce. Arce es un puto árbol. Alce. ¿O no? Es para la de abajo del todo. O sea, esa puerta de abajo del todo... Al alce ese no lo podemos abrir, ¿no? Entonces. Creo que vamos a hacer la de volver. Y de paso abrimos esa puerta. Es agradable de ver, ¿no? Ah, la auténtica cara de la Iglesia de la Sanación, que adora la sangre y mata a las bestias. Pero eso no es todo. Buscas los secretos que contiene la pesadilla, ¿verdad? Entonces esto es lo que debes hacer. Sube a la torre del reloj astral y mata a María. Ella oculta el verdadero secreto. Vale, ya sabemos quién es el cuarto jefe. O sea, tenemos al caballo, tenemos al fracaso, tenemos a Manolo, tenemos al de la catedral y quedaría uno, ¿no? Ahí van los 5. German Tedros. Muy bien. Solo uno. Adiós. Vale, pues vamos a ir donde el alce, a ver qué se dice el alce. Era aquí, ¿no? Sí, era aquí. Pues solo llevamos un jefe, tío. ¿Cuánto llevamos de DLC? Unas 3 horas. Oculto por la noche, pero con... Ten en cuenta, algunos lugares no deben tocarse. Algunos secretos deben ignorarse. Solo los necios deambulan con insolencia.
Sí, pero no puedo abrir yo aquí. Ten en cuenta que algunos lugares no deben tocarse. Sí, pero no me deja... No me deja acceder, ¿eh? Aquí hay gato muerto. Me he quitado la antorcha, tío, por ponerme esta mierda. Puerta abierta con llave de no sé qué. Junto por la noche, pero con paso firme. Teñido por la sangre, pero con la mente despejada. Orgulloso cazador de la iglesia. ¿Por qué no te callas? ¡Opa! ¿Opa? Tienes que darle al joystick. Ahora. Un segundo. Una puta mierda, ¿no? Haori Kaki. Vale. ¡Tu puta madre! Puto camper, tío. No, muerto. Esté muerto. Porco bambino. Macaroni. Hijo de puta, tío. Me he cagado encima. Me esperaba algún mindundi de estos. De los que se pegaban cabezazos contra la pared, pero puto, un puto cazador ahí, tío. Manda huevos, tío. No, y lo peor que está ahí todavía. El ciervo te aviso. Ciervo es mala gente, tío. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿O no era aquí? Era aquí. Tranquilo, amigo, yo te enseño aquí el rollo. Aquel ciervo no me avisó de esto. Diez mil. Ten en cuenta, algunos solo. No me deja. Bloqueado. Tú sí que eres mala gente matando a los pobres pacientes que no le hacen nada. ¿Cómo que no, tío? Yo no soy mala gente. Yo acabo con su sufrimiento, tío. ¿Qué es esto? Es una persona, tío. Vale, pero no se le puede matar. Ni se te ocurra matarlo. Que no me dejan. Ah, pues nada. Vámonos. ¿No queda más? No queda más. Podemos subir otro nivel.
y mala gente, tío. Pongo fin a su sufrimiento. Hago cosas buenas. German, pero sí. Muy bien. Esto escala ya más A, más B. ¿A qué coño escala esto? A B todavía. Vamos a por el fracaso ese. Aquí. ¿Ítems otra vez? Pues que no los pillé yo. Si vas a... Si matas al ciervo no vas a tener mi arma. ¿Cómo que tu arma? ¿Y yo cabeza? ¿Mi arma? ¿De dónde sale toda esta gentuza, tío? Cinco mil. Vamos a darle aquí más mierda. Hola, por favor. Hola, por favor. Lo necesite. Sí. Chupa y chupa. Un amuleto. Me lo regaló Lady María, pero es todo lo que tengo, aparte de mi sangre. Llave del balcón. No me abandones, por favor. No me abandones, por favor. ¿Qué balcón, tío? Tienes que completar su historia para que la tengas. Vale, vale. O sea, que hay que completar aquí el cuento de Bambi, ¿no? O sea, que ese es tu personaje favorito, tu NPC favorito. ¿Vamos a por el jefazo ya o nos dejamos de gilipolleces? No sé de qué tengo la llave. Es un jefe, directamente. Al que esté más separado.
mitad de la vida fuera. El balcón está en alguna de las plantas. Ahora vamos. Hostia. Vale, cúrate. No la caguemos ahora. No. Cagamos, cagamos, cagamos. A ver si aprendemos a jugar. Somos buenísimos, ¿no? Locos y locas. Yoyito.